Primera pregunta de Kevin Pacheco, de RPP Noticias. Más allá de las dos derrotas obtenidas, ¿cómo consideras que ha sido tu adaptación a la selección peruana? Buenas noches a todos. Pido disculparme por mi español. No es un momento fácil. Dos partidos, dos derrotas. Soy muy triste por el resultado, pero yo quiero agradecer a todos mis compañeros por cómo me recibieron. Muy bien. Pregunta de Edward Alba, Gol Perú. Gianluca, es tu primera vez con la selección y no es bueno el momento. ¿Es difícil rescatar algo de esta primera experiencia? De momentos difíciles, toda la familia están juntos. Sandro Bazán, Diario Libero. Gianluca, ¿en qué nivel de compenetración sientes que te encuentras con tus compañeros en tus dos primeros partidos? Muy bien, muy bien. Quiero agradecer a mis compañeros. También el primer partido me ayudaron mucho. También cuando yo soy llegado me recibieron. Latina. Gianluca, como atacante y 9 de área, ¿sientes que el equipo trabaja para que seas el finalizador de las acciones ofensivas de Perú? Yo pienso que es el delantero que debería ayudar al equipo siempre. Esta es mi mentalidad. Cuando yo estoy en la cancha, el primer objetivo por mí es ayudar al equipo. Después arriba el gol y todo, pero es muy importante la actitud. Diego Montalbán, Telemundo Deportes. Tus primeros partidos con Perú y sin goles del equipo. ¿Para ti qué fue lo que faltó para que el equipo pueda anotar? Yo creo que no es un momento fácil. Lo siento mucho, sea por la derrota que por no haber metido el gol, ma yo soy seguro que el tiempo podrá ayudar a nosotros. Es un camino muy largo, faltan 14 partidos. Muchas gracias, Gianluca. Muchas gracias a vosotros.